Entonces, resumiendo, después de todo lo expuesto, ¿cuál sería el mejor momento para consumir más calorías, como digo, en la cena? Por todo lo expuesto hasta ahora, ¿vale? Sistema nervioso parasimpático en alza, con todo lo que ello conlleva, con todos los beneficios que ello trae. Y además mejoraríamos a la calidad del sueño. Entonces, esa para mí sería el mejor momento del día para hacer la ingesta más grande de calorías. Bueno, siguiendo con la secuencia de vídeos de las comidas, ¿cuál debería de ser el reparto calórico? Bueno, antes que nada aviso, ¿vale? Que si sonase un ruido de fondo, bueno, hay obras aquí al lado y no podemos pararlas, ¿vale? Entonces, a veces hacen ruido levantando el suelo. Bueno, pues siguiendo con la secuencia de vídeos, ¿cuál sería la menos calórica de todas para mi gusto? Y explicándolo un poco con datos de cómo funciona el cuerpo. Sería la preentreno, ¿vale? Hay un dicho que dice, come por lo que vas a hacer y no por lo que has hecho. Yo no creo que esto sea correcto, ¿vale? O sea, comer por lo que vas a hacer unas horas previas antes a la actividad física, sí. Una comida copiosa 3 horas antes no debería dar muchos problemas. Pero una comida grande justo antes de entrenar daría muchísimos problemas, ¿vale? Daría liberación de insulina, que algunos pueden decir, oh, pues de puta madre, ¿vale? Porque es anticatabólica, nos viene cojonudo para no perder músculo mientras entrenamos. Bueno, el problema está que también la insulina se lleva la glucemia a la glucosa de la sangre y puede provocar una hipoglucemia, ¿vale? Entonces con ello una bajada de rendimiento. Durante la actividad física es probable que esto no sucediera porque, bueno, es tener las hormonas hiperglucemiantes activas. Pero sí que es verdad que antes de ir a entrenar, si una hora antes hacemos una comida muy copiosa, nos entraría una ligera apelmazamiento, ¿vale? Típico de las comidas grandes, que no creo que fuera muy favorable. Segundo, en este momento utilizaríamos casi todo lo que comemos o gran parte de ello como sustrato energético. Entonces tendría un poco, sería un poco carente de sentido meter una gran cantidad de proteínas o incluso de grasas, teniendo en cuenta que lo vamos a utilizar con fines energéticos. Segundo, vamos a poner en conflicto al cuerpo, ¿vale? En cuanto a la demanda de sangre, un entrenamiento muy intenso podría llegar a requerir el 85% de la sangre corporal en los músculos. La digestión también necesita de sangre, ¿vale? Entonces se nos podría parar la digestión o por lo menos ralentizar. Luego, durante la actividad física, como sabemos, el sistema nervioso parasimpático está más bajo, está más calmado y entre ellos está el entérico, ¿vale? El sistema nervioso entérico, que es el que se encarga de las digestiones. Entonces, ¿qué sucede? Que los movimientos intestinales, la motilidad, los movimientos peristálticos, bueno, todo lo que tenga que ver con la relajación se ralentiza, incluso se puede llegar a parar, ¿vale? Entonces, hacer una comida muy copiosa antes de entrenar no tendría mucho sentido, podría ser incluso contraproducente, nos haría sentir peor y si llegara a digerirse todo eso que se está digiriendo, que hemos comido, se utilizaría gran parte de ello como fuente de energía. Por lo tanto, para mí uno de los mejores momentos de entrenar es en ayunas, siempre lo he dicho, porque tenemos la adrenalina, dopamina, noradrenalina, hormona de crecimiento, etcétera, más elevadas porque son hormonas hiperglucemiantes, favorecemos la quema de grasa y además toda la sangre estaría disponible para ir a los músculos y no habría controversia de dónde tendría que ir y dónde no. Entonces, yo de hecho, cuando puedo entreno en ayunas, nada más levantarme, el típico café grande o un preentreno y a entrenar, ¿vale? Y luego ya sí, luego ya pues te puedes poner a comer lo que quieras, ¿vale? Pero antes de entrenar, yo a nadie le aconsejo que coma mucho. Por lo menos 3 horas antes, debería ser una comida grande antes de entrenar. Y antes de entrenar, para mí lo mejor es tomar cosas que estimulen la quema de grasas, como podría ser un simple café, ¿vale? Entonces, bueno, la comida preentreno, aunque se sigue utilizando bastante el dicho de comer por lo que has hecho o por lo que vas a hacer, ¿vale? Mucha gente opina que es mejor comer por lo que vas a hacer. En mi opinión, ni una cosa ni otra. Sería un compendio a lo largo de todo el día y habría que escuchar el sistema nervioso predominante en ese momento para aprovecharlo al máximo. Y ya, como digo, antes de entrenar, justo antes, ¿vale? Los 30 minutos antes de entrenar, cosas muy fáciles de digerir, que nos ayuden a tener el estómago vacío. Porque si una cosa está clara es que el entrenamiento es lo que marcará todo lo demás. Si somos capaces de entrenar fuerte, lo demás da más, es secundario, ¿vale? El entrenamiento es la llave que abre todo lo demás. Y si hay cosas que nos perjudican para entrenar todo lo fuerte posible, creo que hay que suprimirlas.